Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Hello, hello, bienvenidos una vez más al canal por acá. Terminé de lavar la ropa blanca y voy a poner la otra tanda a ver si me da tiempo sacarla antes de irme. Ahora mismo son las 9 y 14, ya estoy ready para irme a la calle, a estar haciendo mis funciones de trabajo. Pero se los voy a estar mostrando por acá, o sea, como tal un vlog de cómo salgo a la calle, etcétera. Porque ustedes saben que no me gusta dejar el canal de Luciana desamparado. Así que tengo un chancecito y en el día de hoy lo que les vaya a estar grabando se los estaré poniendo por acá. Ya espero que la ropa esta haya, o sea, la pueda sacar, que la lavo, o sea, la puesto todo, ya. Ahora sí, ya abrió, ahora voy a sacar toda esa ropa y voy a poner la oscurita. Me encantan estas mañanas, mis amores, que puedo estar, o sea, que me voy para el trabajo y que dejo las cosas acomodadas. Ahí le tuve que dar una de cloro a los colores de Luciana porque estaban, mis amores, manchados, todos manchados. Y gracias a Dios que los pude, todo lo que era, todo lo que tenía manchas, lo pude quitar. No puedes tocar eso. Que todo esto es lo que se puede lavar con la ropa blanca, que no mancha, todo está súper limpiecito. Mira, Lucianita, todo eso está, mira, que lo estoy poniendo aquí para cuando regrese. Que Luciana quería poner la ropa, entonces. No me parece, porque si no, forma tremendo de desbarajuste. Pues la ropa estaba toda manchada de cosas que se come y se embarra. Entonces todo lo estoy poniendo acomodadito por acá. Así, cuando regrese, ya la puedo recoger. La pongo en la batería esta que es súper, bueno, no súper larga, pero es una de las más largas que tiene la casa. Y da chance a que se seque muy bien todo. Entonces ya, ahora puse rápido unas cositas negras ahí. Y las fundas de las almohadas que se secan súper rápido. Entonces nada, lo puse a lavar también ahora. Y no tengo que darle muchos minutos porque es unas cositas que nos pusimos ayer. Y bueno, es súper rápido. Ya estamos ready para el mambo, mis amores. Ahora nos vamos directamente a la parada. Dejé todo listo en la casa. Desayuné, comí un pancito. Y también estuve recogiendo toda la ropa y guardándola toda. Así que nada, miren mi parada allí. Ahora vamos a pasar por acá por este paso. Ahí parece que el día nos va a regalar solecito. Así que me estuve poniendo la chaqueta en el día de hoy. En cuestiones del segundo estuvo pasando el autobús y nos vamos. Mi otra parada es acá, o sea, hice 4 paradas y ahora tengo que hacer 5 más. O sea, me monto en el T1, que es en el tramvay que va, o sea, las mezquitas quedan para allá. Y bueno, yo voy bastante cerca de las mezquitas. Bueno, aquí es donde se encuentran las mezquitas, mis amores. Pero bueno, la parada mía es la próxima. Por eso no me quedo acá. Sultan Hamed es la parada esta. Miren la mezquita azul acá. Es esta. Esto que se ve aquí, no, la que está atrás. Que ya vinimos ya y lo estuve poniendo en Julia Reality Vlog. Que ya que se ve. Ya me quedé en la próxima parada. Bueno, y mientras que se llega la hora mía de estar entrando al trabajo con las muchachas, que todavía no han llegado, obviamente, porque yo llegué súper temprano, así aprovecho y les muestro esta belleza de acá, de esta plaza. Yo ahora mismo tengo que caminar un pedacito más, que es acá. Pero bueno, mientras tanto tengo tiempo para grabarles. Y bueno, también quiero estar recargando mi tarjeta, que no sé si lo puedo hacer acá. Yo creo que sí. Pero bueno, mientras tanto les sigo mostrando por acá un poquito. Y me siento por acá también, así espero a ¿cómo se llama? A las muchachas, porque ellos me están escribiendo que sí, para recogerme, pero ya yo estoy aquí, ya como me queda súper cerquita de la casa, no tengo la necesidad de ir hasta donde es
la recogida de, de las modelos. Bueno, esta por acá se llama Gassy Attic, creo que se llama así, porque lo estoy viendo acá en el mapa. En esta, a esta no hemos entrado, pero bueno, ahora me voy a sentar por acá porque la dirección es de este lado, la tienda está de este lado, la tienda está de este lado de la iglesia. Entonces mientras tanto voy a estar esperando por acá, están las chicas, y nada, mientras tanto está el solecito bien rico y todas las edificaciones estas están bien bien bonitas. Así que nada, me siento por acá a esperar. Todavía estoy esperando por acá, mis amores, y hay un sol que te da fuertísimo, está picantico, pero bueno, vamos a ver si es tremendo frío. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Ya terminamos en la joyería. Las otras chicas llegaron súper tarde, entonces yo entré a las 11. No me gusta llegar tarde a ningún lugar. Entonces estuvimos mirando todas las prendas y les encantó. Así que ya me imagino que hagan cita para las próximas semanas antes de irme. Acá estoy ya, que ya vi acá está el carrito de los chicos. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Bueno, mis amores, ahora nos vamos para el último movimiento que tenemos en el día de hoy en
costumbre, vamos a entrar por acá al Express Lab a comprar café y sentarnos un rato, porque el próximo casting que tenemos es acá cerquita, ya 5 minutos, y queremos tomarnos un café por ahora. Miren las delicias de dulces que hay. Este es Paco, ¿tienes un poquito de harina? No, porque está en superficie. Ah, bote, ¿verdad? Este es un dulce bastante popular acá en Turquía. Las chicas quieren por acá esto. De queso, el de lechera. Queso con jamón. No me digan más que no venden jamón aquí. Sí lo venden, de pavo, jamón de pavo. Esta es la azúcar blanca y esta es la azúcar negra y los palitos. Y acá la basura, en estos lugares así. Estuvimos haciendo fotos por acá. Para Instagram. Y bueno, todavía seguimos esperando. A las 3 de la tarde. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven that found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream. Dice que esto es un plato específico de un lugar que es acá cerca del mar. Y dice que es como la carne, como si fuera la vache. Es como, por ejemplo, un rollito que le hacen. Dice que es bien rica. Le voy a estar haciendo una foto para después probarlo. Sinai. Y directo a casa. A ver qué hacemos después. Entrando por acá al metro. El control. De verdad que los días míos, porque ya llevamos como 3 semanas acá en Estambul, son 2 meses lo que vamos a estar acá. Y la he pasado increíble. Me apuran por acá. Los carros están, el carro está bien grande y después no puedo pasar. Han sido increíbles. Entonces estaba pensando ahora qué hacía para el cumpleaños de Luciana, dónde la llevo, porque el cumpleaños de Luciana cae el lunes y no sé si el lunes estoy complicada, porque mañana no, pasado estoy complicada el día. Estoy complicada el día entero, porque hay veces que podemos, o sea, hacemos pequeños trabajos, o sea, que vas, te ponen las cosas que te tienes que poner, te hacen las fotos y listo. Están los castings, que pueden ser súper rápidos o pueden demorarse una eternidad. Y está el trabajo, que puede ser el día entero. Entonces, ese trabajo del día entero me toca a mí pasado mañana, que obviamente los estaré poniendo por mi canal, Julia Reality Vlog. Entonces, estoy contenta, pero también estoy mirando opciones para el cumpleaños de Luciana, que obviamente lo voy a estar poniendo por acá. Así que nada, mis amores, ya llegué a mi zona. Ahora voy a cruzar la calle y nos vemos en un ratito, a ver si saco la niña aparte. Por acá me estoy tomando una sopita de pollo con mi juguito natural de naranja, así que provechito si van a comer algo ahora. Por acá está Luciana comiendo pepino y la voy a llevar al parque ahora. No tengo que limpiar la cara, todo, cambiarla de ropa y irnos al parque. Bueno, ya terminé de recoger todo, recogí los platos que estaban aquí limpios. Puse el detergente, puse los platos. Luciana está terminando de recoger los juguetes que se la había caído. Ahora la voy a cambiar de ropa, la voy a cambiar el pamper y nos vamos a parque. Y quiero ver si compro unas especies que me quiero llevar
y la amiga mía me recomendó que la comprara o en los Migros o en Shock, en estos dos mercados, porque si ustedes están acá les sale mucho más económico que en el Gran Bazar. El Gran Bazar, como quiera que sea, es turístico, es más bien, aunque regatees y todo, te sale mucho más barato comprarlo en esos dos mercados. Entonces yo, como lo único que me quiero llevar son vasitos, especies, lo voy a estar comprando ahí. Ya me compré los vasos, ahora me faltan nada más que las especies y el té. Entonces nada, no sé si vamos primero a comprar las especies y el té, o voy a ir mirando lo que me hace falta, lo que quiero. Ya la amiguita mía me escribió unos nombres de té estufa y de especies. Mami, se te volvió a caer. Entonces nada, voy a vestir a la niña y nos vamos para la calle. Bueno, mis amores, por acá estoy terminando de vestir a Luciana. Alejandro todavía no ha terminado de trabajar, termina como dentro de una hora más o menos. Entonces voy a estar adelantándome yo para que ella juegue y después nos vamos a buscar las especias al mercadito. De todas formas, creo que tenemos que comprar huevo antes que se acabe. Y ella está lista, ya le puse un pantalón. Ahora le pongo este abriguito y después la chaquetica. ¿Va? ¿Sí? Ahora te voy a limpiar la cara. Tiene esa cara llena de no sé qué. Y después le pongo la chaquetica arriba ahora, para que esté calentico, como quiera que sea. Con la chaqueta sola no puede, porque le da frieda. Ella rompió el botón este. Después tengo que buscarle algo parecido. Ya después del día, eso lo rompiste tú, le quitaste lo lindo que estaba ese broche. El Luciano lo rompió. Entonces más tarde ya me pongo a editarle el video a la niña. Pero bueno, yo no sé si el video de las especies se lo pongo por acá o se lo pongo en un video aparte cuando esté en la tienda. Uy, te amo mucho. Vamos a limpiarte la carita, la tiene sucia. Y lo prometí desde deuda, acá con la chiquitica, para el parque. ¡Wow! ¡Como hay niños! ¡Oh! Niños hoy en el parque. Ella va por acá. Déjame bajar ahora. Que estos chiquillos se quieren acostar de boca y se caen. Esa Luciana quiere repetir lo mismo. Vamos, de ahí. Por el otro lado. Luciana le encanta la osadera, no sé cuántas veces se va a tirar. Ahí esto está lleno de niños acá, mis amores. Lleno de niños. Y grandes y jugando pelota. Fútbol, qué día, no pelota. Pero me da un miedo porque miren cómo ellos se suben por ahí arriba, que son más grandes y se tiran a la locura. Dale, dale. No, pero ¿por qué te tiras así? Óyeme, la parejería de los mayores. Tú tienes un año y 11 meses. Todavía tienes un año y 11 meses, para que sepas. Pues esta es hora de los niños salir de la escuela. Y todos están llenos de niños grandes. Dale, dale, corre. Y todos los que están ahí sentados en el cachumbambé ese. Son súper grandes. Siéntate, no hagas eso. ¿Por qué tú tienes que hacer las cosas que hacen los grandes, Luciana? Ven, Luciana. Miren, el invento
de subir al revés. Te vas a dar en la boca. Vamos, al revés. Luciana quiso ponerse mis gafas, mis amores. Miren cómo le queda. Póntela, Luciana, ponte. Bueno, mejor, así no me la rompe. Estuvimos llegando ahora porque había muchísimos niños. Luciana estaba que, vaya, que hasta me metió una mordida en la mano porque no quería dejarse de esos niños. Los niños estaban empujándola. Entonces cogí y vine para la casa a esperar a que ya le terminara porque llevábamos como una hora y pico ahí. Entonces, como obviamente que la hora y pico no se las puedo grabar porque es mucho, pero les estuve grabando bastante y ahora está tomándose el helado. Como tal, estamos como que en el tiempo de la merienda. Se tomó medio vasito de té y ahora me voy a tomar mi tecito. Lo estuve por acá poniendo, lo puse por acá por la tetera y ahora voy a estar buscando una cucharita y para estar utilizando una cucharadita de azúcar. Le di por acá el helado, como les dije a la niña, para después ir a buscar el té. Pero bueno, no sé si se los pongo en este video porque lo quisiera dejar en el canal de Inspírate y Prepara y en Julia Reality Blog, que hoy no había tomado té en todo el día. Por acá mi tecito y qué provechito. Luciana se quedó dormida, así que la que se va a ir a hacer la compra de las especies soy yo. Alejandro se va a quedar con ella, ahí terminó de trabajar. Así que lo que vaya a estar haciendo, que es la parte de ya cuando vayamos a comer y esas cosas, se los estaré mostrando, pero el video de las especies se lo pongo en un video aparte. Me acabo de bañar, me estuve sacando la ceja, me puse cremita de la que compré porque fui a la tienda y compré una cremita. Entonces la estuve utilizando, es de vainilla, está súper rica. Así que no se pierdan el video por Inspírate y Prepara y por Julia Reality Blog. Mis amores, ya voy a comer, estoy súper cansada, así que ya no sé cuándo se va a dormir Luciana en el día de hoy. Les mando un beso bien grande, gracias por haberme acompañado. Chao, chao, los quiero mucho.